Entonces Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Estamos con el padre Matías Viñas, un sacerdote muy joven, misionero, con una importante experiencia de misionero en Angola, y que ahora se va a misionar para otro lado. Matías, gracias por estar. Bueno, Jorge, gracias a vos por la invitación. Es una alegría poder compartir esta experiencia. Para nosotros es muy importante. El Papa nos habla siempre de la Iglesia en salida. Permanentemente estamos hablando de que hay que salir, misionar, anunciar. Y entonces, encontrarnos con alguien como vos, que ha hecho de su vida una vida de misionero, nos es una gran riqueza para nuestras pequeñas experiencias de misioneros. Contanos un poquito, antes de hablar de vos como misionero, de vos como Matías, como cura, ¿cómo sos? Bueno, pregunta difícil. Esa es la idea. Pero, bueno, soy feliz no siendo sacerdote, siendo misionero. Siempre desde el secundario, yo fui a un colegio marista, acá en Capital Federal, y me gustó siempre ayudar, ir a aquellos lugares donde por ahí estaban los más olvidados. Y de ahí fue surgiendo también la vocación misionera y sacerdotal, ¿no? Las dos se fueron dando juntas. Yo no me imagino siendo sacerdote sin estar en esta actitud de salida y de encuentro con los demás. Eso es lo que me llena también y me da alegría ver también cómo Dios se va metiendo y haciendo historia junto a la vida de otras personas y de otros pueblos también. Es un desafío, ¿no? Salir al encuentro continuamente, porque muchas veces intento guardarme. Pero como una vez me decía un sacerdote, bueno, pero en Argentina también hace falta mucho, ¿no? Digo, sí, pero Angola a mí me borró toda frontera, ¿no? Yo, para mí no existen fronteras entre los países, entre los pueblos, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de estar en Angola? ¿Cómo fuiste a parar a Angola? Contanos un poquito. Y yo el diaconado lo hice en Santiago del Estero, en la diócesis de Añatuya. Y cuando empezaba el sacerdocio, ¿no? Mario Poli, el obispo, me dijo, bueno, anda pensando en África. ¿Te gustaría África? Yo lo veía un poquito más lejano, ¿no? Y siempre para mí la misión también tuvo esta nota de envío. Te dije, bueno, si es donde la Iglesia de Buenos Aires, ¿no? Y el obispo necesita y envía, es lindo poder comenzar a caminar hacia allá. Y bueno, fui a hacer primero un mes de experiencia, volví, seguí 4 años trabajando aquí en Buenos Aires y me fui ya para allá enviado. Así que así se fue dando y han sido 2 años hermosos, ¿no? Junto al equipo misionero que está allá trabajando, ¿no? ¿Cómo es Angola? ¿Con qué idioma te manejabas? ¿Cómo es la vida ahí? Y el idioma oficial allá es el portugués, pero en nuestra parroquia se hablaban unas 4 o 5 lenguas maternas diferentes, predominantemente una, la lengua chocue. Y bueno, es un pueblo, ¿no?, donde vivíamos, con varias comunidades en el medio del campo, del monte de ahí, que teníamos que ir y recorrer y visitar, ¿no? Muchos, sobre todo los jóvenes, ya hablaban portugués, pero también muchos solo hablando en su lengua propia. Que ir aprendiéndola un poquito nomás, ¿no?, algunas cosas básicas, ya te ayudaba a entrar en el mundo cultural, ¿no?, de ellos, y eso era algo muy lindo por conocer, muchas cosas lindas, muchos valores y muchas cosas que fui aprendiendo y que, bueno, me fueron transformando a mí también, ¿no? ¿Y cómo es la vida ahí? ¿Es gente muy pobre? ¿Cómo es la vida de todos los días? Y la gente vive de la subsistencia, ¿no? Van a sus huertas, a sus chacras, a veces caminando 15, 20 kilómetros a trabajar ahí, después, bueno, regresando. Mucha pesca también, generalmente los hombres se van muchos días a pescar. Y bueno, y de eso es lo que viven. Y uno diría, bueno, pobreza sí en cuanto a salud y educación, ¿no? En eso hay una pobreza muy grande y, bueno, unos dolores grandes que uno ve. Pero después, en cuanto a la vida en la naturaleza, uno podría decir, bueno, comparado con acá son pobres porque por ahí las casitas son de adobe o con techos de paja, pero sin embargo allá es una riqueza, porque este es un techo de chapa que uno no puede estar adentro de la casa, ¿no? Pero en cuanto a educación y salud, sí, hay
dolores grandes de la pobreza, no con eso. ¿Y cómo te recibían a vos como misionero? ¿Y cómo vos les hablabas de Jesús y de tu fe? Bien, al principio yo llegaba, ¿no?, y escuchaba que todo el mundo me gritaba chindele, chindele, ¿no? Sí, sí. Eso significa blanco. Y uno no sabía en qué tono te lo decían, ¿no? Y no, al final era una gran alegría. Parte de la cultura de ellos es el hospedar, ¿no? Cuando viene alguien, ¿no?, la alegría de ellos es poder hospedar al otro. Así que eso me lo decían con gran alegría y alegres porque uno podía compartir la vida junto a ellos, ¿no? Y bueno, me fueron haciendo parte, ¿no?, de su vida, de sus familias. Al principio, entre mi portugués, que era malísimo, y que no entendía nada tampoco del chocue, bueno, era como un poco de distancia. Pero a poquito se fue dando esa confianza y bueno, se fue generando un lindo clima, donde en lugares donde ya había, ¿no?, un camino de evangelización, bueno, era acompañar esos procesos. Yo te iba a preguntar, ¿era la primera vez que se encontraban con un sacerdote católico y se les hablaba del Evangelio, o eran comunidades que ya tenían un camino caminado, valga la redundancia? Bien, había tres realidades, ¿no? Una, donde ya el padre Ignacio, como 10 años caminando por ahí. El padre Ignacio Copelo, ¿vivías con él? Vivía con él, sí. Uh-huh. Y con Alba también, entonces fueron haciendo un camino muy lindo y de ir formando comunidades. Así que, bueno, una realidad donde ya había un camino de fe comenzado, si bien incipiente, pero ya comenzado y que iba madurando, ¿no? Así que esa era una realidad. Otra realidad en comunidades donde había catequistas del año 70 y pico, antes de que comience la guerra de independencia y después la guerra civil en Angola, que terminó en el 2002. Entonces, bueno, donde quedaban esas pequeñas semillas, donde por ahí esos catequistas mantuvieron la fe viva. Así que esa era otra realidad. Y otra realidad que me tocó en el último año, sobre todo, acompañar, lugares donde nunca había llegado un sacerdote. ¿Y ahí cómo hacías? Contanos, que eso y ahí me cuesta hasta imaginármelo. Un desafío muy lindo y mi respuesta es no sé. ¿Cómo se hace? No sé, pero una certeza, ¿no? El ir al encuentro. Y en ese encuentro es donde se iban dando en cada comunidad algo distinto, ¿no? Por ejemplo, en una, que la tengo muy guardada en el corazón, íbamos con la camioneta porque eran lugares muy lejanos, con algunos otros catequistas ya ancianos propios del lugar y con un grupo de jóvenes, ¿no? Entonces llegamos ahí, generalmente siempre se le pide permiso a la autoridad del pueblo y bueno, ya habíamos mandado una fecha porque alguno de la comunidad había pedido que vaya algún, que sabían que estaba el sacerdote dando vueltas, que pueda ir. Entonces la autoridad había autorizado, pero cuando llegamos, se había ido a trabajar a su huerta, no estaba, pero había dado el permiso para que podamos estar. Entonces juntamos a la comunidad, bueno, los jóvenes cantaban cánticos en chocue, en su lengua. Bueno, y en un momento ya comenzamos a conversar y les leí la parte del Evangelio de la Anunciación, ¿no? Y contándoles, bueno, así como el Dios que ustedes creen, ¿no?, el Tata Zambi, creador de todo esto, eligió una mujer del pueblo muy sencilla y se hizo hombre, caminó entre nosotros. Bueno, luego lo mataron y ahora está vivo y resucitado. Bueno, ahí se fue dando una conversación simple y sencilla, pero creo que lo más lindo fue cuando regresó la autoridad, ¿no?, tradicional del pueblo. Entonces ahí lo fuimos a visitar, a presentarme, a conversar. Y le pedí a uno de los ancianos que venía con nosotros que haga el saludo tradicional, ¿no?, de allá. Que el saludo tradicional puede durar hasta 20 minutos o más, donde cada uno cuenta las novedades y después el otro cuenta la suya y ninguno se interrumpe, ¿no? Hay un tiempo que cada uno habla, ¿no? Y en lo poquito que yo iba entendiendo del chocue, este anciano que iba con nosotros volvió a contar todo el Evangelio, ¿no? Y dije, bueno, qué lindo cómo culturalmente se contó este Evangelio y la buena noticia de Jesús. Y yo era espectador nomás, ¿no? Y viéndolo. Así que cómo se hace, no sé. Pero una certeza, ¿no? Ir al encuentro y que el Espíritu Santo va haciendo lo suyo, ¿no? No tener miedo de ir al encuentro y dejar que en el encuentro
se vaya dando y vayamos aprendiendo todos, ¿no? Como, ¿y qué te preguntan? ¿Qué es lo que más les interesa de lo que nosotros podemos contarles? Y bueno, ¿quién es Jesús? Eso es mucho. Allá hay varias iglesias, generalmente el nombre iglesia lo tienen en su cultura, ¿no? Está la iglesia evangélica, protestante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia también entre las iglesias? Y bueno, y el camino sacramental y de la catequesis, es un camino también porque se interesa, ¿no? O cómo rezar, cómo se reza, eso es lindo, ¿no? Una vez a una joven me toca acompañarla bastante, ¿no? Y viene un día y me dice, bueno, no sé para qué vine a este mundo, ¿no? Sufro mucho, ¿no? Están pasando varias cosas. Y después de varias veces que cada vez que venía compartía, bueno, yo intentaba resignificarle, ¿no?, su historia a la luz del Evangelio. Y después de un año y medio más o menos acompañarla, ¿no?, me dice, bueno, soy feliz, ¿no?, siento que soy feliz. Y su vida seguía igual, ¿no?, pero con un sentido distinto, ¿no? Y uno dice, bueno, como en la luz del Evangelio, en medio de lo que vive cada día y sigue viviendo, puede traer un sentido nuevo a la vida de las personas. Volvamos un poquito para atrás. Cuando se te propuso y se te ocurrió irte hasta ser misionero, va. Acá en Buenos Aires, ¿qué experiencias tuviste de parroquia o de actividad misionera? Y acá en Buenos Aires estuve 5 años en la parroquia San Judas Tadeo, en el Bajo Flores. Y bueno, ahí cerquita, bien de la 1114, están unos barrios compartidos, barrio Rivadavia, barrio Ibia. Con el colegio también, bueno, ir metiéndome también un poquito en lo que es la cultura boliviana, peruana, latinoamericana, ir comprendiendo también otras maneras de pensar, de vivir la vida, todo lo que es la piedad popular también, ¿no? Así que fue una experiencia muy enriquecedora, muy linda, ¿no? Siempre digo que parte de mi corazón está ahí en el Bajo Flores también, ¿no? Si comparás una con otra, la experiencia en el Bajo Flores y aquella experiencia en Angola, ¿qué tienen de igual y qué tienen de diferente? Y de diferente, bueno, acá uno la juega de local, ¿no? Los que vienen de afuera son ellos. Y bueno, se van de un encuentro lindo, ellos también traen toda su espiritualidad y su fe, ¿no?, que nos evangeliza a nosotros también con sus fiestas, ¿no?, y su modo de vivir la fe. Y allá uno es el que viene de afuera y donde, bueno, uno también tiene que ir aprendiendo mucho de la cultura y la manera de vivir de ellos. Lo que tienen en común creo que es el ser amigo, el ser familia y, bueno, el vivir una fe común. Eso lo he vivido en los dos lados, ¿no?, y es muy enriquecedor, ¿no? ¿En los dos lugares te sentiste compartiendo la fe profundamente, verdaderamente? Sí, y esa amistad humana también, ¿no?, de caminar las mismas calles, el mismo barrio, sentarte a comer en la misma mesa, compartir las preocupaciones, las alegrías, los dolores. Y bueno, desde el lugar sacerdotal también, ¿no? ¿Y cada vez te gusta más ser misionero? Sí, es algo que no me imagino de otra manera. Es algo que me llena de vida, ¿no? Y bueno, es una vocación que tengo adentro y que la manera de ser pleno es viviéndola, ¿no? Y ahora estás apuntando para otro lado. Tu vida de misionero ya no apunta hacia Angola, sino hacia dónde, contanos. Y ahora, bueno, estoy partiendo de acá una semana hacia la Amazonía. La Amazonía son 9 países, ¿no? Yo voy propiamente a la Amazonía peruana, en vicariato apostólico muy grande,
que tiene frontera con Colombia, con Brasil y con Ecuador, ¿no? Una región fronteriza donde habitan 9 pueblos indígenas, ¿no? Ahí. Y bueno, donde el Papa, en el Sínodo de la Amazonía, pidió expresamente que los sacerdotes y propiamente Latinoamérica que tengan alguna vocación misionera, bueno, que el obispo lo oriente hacia la Amazonía. Así que bueno, después de vivir esta linda experiencia en Angola, conversando con el obispo, bueno, si el Papa pide esto, es lo que también la Iglesia pide, bueno, vamos a ver para allá, ¿no? ¿Y ya fuiste un tiempito a ver cómo es el lugar? Sí, fue un tiempito, hablando con varios misioneros y obispos que están allá. Decían, ven unos 3-4 meses a conocer, a hacer una experiencia. Muchos sacerdotes vinieron y después ya no volvieron. Así que bueno, venía a conocer. Y sí, fui 3 meses. Estuve desde la Pascua, después de la Pascua justo, hasta hace un tiempito. Conociendo varias parroquias, allá son 16 parroquias, 8 están sin sacerdote. Así que bueno, con el vicario general de allá, que es un sacerdote español, misionero también, recorriendo varias parroquias, conociendo. ¿Y bueno, qué fue lo que viste? ¿Con qué te encontraste? Y bueno, por un lado, una iglesia muy pobre en cuanto a recursos y también cantidad de misioneros. Una iglesia muy alegre, con un compromiso muy fuerte de los misioneros, tanto los que vienen de afuera como también del lugar. Estuve, por ejemplo, en 2 parroquias que los que las llevan adelante son laicos propios del lugar, ¿no? Con catequesis, con consejo de pastoral, visitando las comunidades, haciendo las celebraciones de la palabra, los bautismos, los casamientos, ¿no? Entonces, un ministerio laical muy fuerte y muy lindo, donde es un desafío uno ir como cura y que todo eso no se apague, al contrario, ¿no? Que siga creciendo. Y después el compromiso de misioneros, sobre todo religiosas, venidos de afuera también, de Perú, bueno, propiamente de Perú, de México, de Brasil, que están perdidos en la selva y realmente haciendo lo que pueden con una alegría y un compromiso muy grande, ¿no? Porque hay parroquias donde ir a visitar las comunidades se te lleva 1 mes de vivir en un barquito, ¿no? Son 800 kilómetros de río por ahí que tiene la parroquia. Y bueno, todo eso es un desafío muy, muy grande. Y encontrarme con esos testimonios, bueno, fue algo lindo. Decir, bueno, quiero sumarme también a esta iglesia y bueno, y aportar desde la riqueza que tenemos en Buenos Aires, poder aportar lo que uno pueda. Ahora que decías que te encontraste con testimonios muy lindos, ¿hubo algún cura, alguna persona en tu vida que te marcó y que encendió en vos esta vocación misionera? Sí, muchos, ¿no? Me acuerdo, terminé el secundario, estaba estudiando el CBC Ingeniería Industrial. En la parroquia donde yo estaba el padre Juan Arias, ¿no? Que estaba misionando en Mozambique. Y recuerdo a un amigo, estudiábamos juntos, y digo, che, ¿y si no vamos a África? Y bueno, ahí fui a hablar con Juan, que justo no estaba. Encontré una revista de obras misionales. Y bueno, la preparación para ir a misionar a África. Creo que hacían un curso, mucho no me acuerdo. Pero yo dije, no, hacer un curso no. Y después tuve 8 años en el seminario, ¿no? Así, bueno. Yo iba a misa ahí, así que cuando venía el Juanga lo escuchaba. Y te hiciste de Racing también, porque eres fanático perdido. Pero pintamos la iglesia de Angola de rojo y blanco. Ah, mirá vos. Que eran los colores que ya tenía, pero bueno, yo soy hincha de River, así que. Después, bueno, el padre Chifri, ¿no? Tuve la gracia de conocerlo después del accidente, pero sobre todo leyendo su libro, escuchando testimonios, ¿no? De él. Estuve con el padre Cacho Gallino, como seminarista. Después, cuando yo dejé la parroquia que compartíamos juntos, él se fue ahí para Jujuy, Calilegua. Toda la historia de la peregrinación misionera que se hizo a pie, de Guadalupe hasta Buenos Aires, el padre Rulli Canali, Fernando Ortiz. Mm.
Juan y Diébana en Santiago del Estero, que durante el seminario siempre me iba a compartir con él, no allá a Santiago. Así que sí, varios sacerdotes. Bueno, Ignacio Copello, cada vez que venía a Buenos Aires y daba su testimonio, ¿no? También iba entusiasmando. Así que varios y vos, sacerdotes. ¿Y vos ahora cómo entusiasmarías a otros? ¿Cómo transmitís tus ganas de ser misionero? Creo que vale la pena estar en esta actitud de salida. Que bueno, la iglesia no pasa ahora por tocar la campana y esperar que la gente venga, ¿no? Creo que estamos en otro tiempo, en tiempo de misión, que también lo dice nuestro sínodo. Y saliendo al encuentro de tantas realidades diferentes que tenemos en nuestra ciudad y cultura, y que a veces uno dice, bueno, salgo al encuentro, ¿qué voy a hacer? No sé, ¿no? Pero en el encuentro es donde vamos a ir encontrando, ¿no?, esas pistas. La verdad que en todas las personas hay algo lindo y algo que tiene algo también para contribuir a nuestra iglesia, a nuestras personas. Y que realmente, ¿no?, el camino de los laicos también es un camino que yo siempre digo, bueno, el sínodo nos viene a poner la mano a los sacerdotes, ¿no?, en el bolsillo, en los lugares que creemos de poder, ¿no? Y donde uno empieza a ser realmente a sentarse en una mesa junto con otros y a pensar juntos, ¿no?, la misión y la pastoral, porque uno como sacerdote muchas veces no sabe cómo llegar o cómo ir. Y de repente hay otros que ya saben y ya están, ¿no?, en otros lugares, y que vale la pena que tengan un lugar en los lugares de decisión, ¿no?, y escucharlos y caminar juntos también con ellos. Así que a mí me parece que esto de la sinodalidad, yo lo veía allá en la Amazonía, la iglesia es sinodal por necesidad. Allá no hay consejo presbiteral porque no hay sacerdote, ¿no? Lo hace el consejo de misión, el obispo, con los religiosos, con los laicos. Uno ve a laicos cómo llevan adelante esa iglesia, que bautizan, hacen los casamientos, hacen todo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el lugar del cura ahí, no? Y bueno, el lugar del cura es seguir acompañando, seguir ayudando a crecer, seguir transmitiendo la gracia, ¿no?, del propio sacerdotal que tenemos, y aprendiendo también, ¿no? Es muy lindo todas las veces que dijiste en esta breve charlita que no sabías, que no sé, pero del encuentro surge. Y me acordaba de algunas escenas del Evangelio. A mí me fascina siempre Jesús enviando a los discípulos sin hacerles hacer ningún curso ni nada. Vayan y anuncien. Seguramente ni Pedro, ni Santiago, ni Juan sabían. Y como vos, si les preguntábamos en un programa de televisión cómo habían empezado, hubieran dicho no sé. Pero detrás de ese no sé está el encuentro y está el Espíritu y está el Evangelio vivo y todo para descubrir, ¿no? Tal cual, ¿no? Y una certeza, ¿no? Jesús ama a todos, ¿no? Y en ese amor ya se viene manifestando en muchas culturas. Eso sí lo sabes. Sí. Y eso es lo que me anima y me hace salir de mí mismo, ir sin miedo también, ¿no? No sabemos muchas cosas, pero eso sí lo sabemos. Muchísimas, muchísimas gracias, hermano, por este ratito. Muchas gracias, Padre Jorge. Muchas gracias también. Nos has dado más ganas de ser misioneros. Muchas gracias. Entonces, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación.